Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, esa cita que ustedes tienen de lunes a viernes con la vida saludable. Soy Manuela Esteves y estoy feliz de poder estar acá en otro espacio del canal Parque Telemedellín y por supuesto con mi compañera Luisa Costa, bienvenida. Gracias Manu, qué bueno un día más conectados con todos ustedes, qué bueno porque hoy traemos temas muy interesantes que vamos a desarrollar aquí en Mi Parque, Tu Casa, Manu. Así es, vamos a empezar y hoy tenemos una invitada muy especial, ella es la mujer que nos lidera y nos representa acá en la ciudad de Medellín, la gestora social, y hoy vamos a hablar de la campaña Yo Decido Cuándo. Vamos a hablar de qué se trata eso, cuando nosotras tenemos la voluntad, tenemos ese empuje de decir yo soy la que decido. Vamos a tener sobre este tema mucha información, así que por eso desde ya les voy a decir la línea telefónica 268-6033 para que nos llamen, para que nos pregunten y por supuesto puedan saludar también. Además, como ya se aproxima la Semana Mayor, pues vamos a hablar de algunas curiosidades sobre esta semana, porque el tema de las procesiones, porque el pan y el vino, bueno, tenemos un experto aquí que nos va a contextualizar un poco más sobre estos temas. Así es, además vamos a tener a una nutricionista que nos va a decir cuál es la clave para tener una buena relación con la comida, con los alimentos, cuando vamos donde el profesional y nos dice, esta es la dieta, y usted, ay, esto tan duro, por Dios, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a encontrar cuál es esa clave para tener la buena relación. Iniciamos de una vez Mi Parque, Tu Casa con esta invitada que les decía, esta mujer que nos representa. Por eso saludamos a esta hora a Diana Osorio, gestora social de Medellín. Bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias, Luisa. Y bueno, gracias a Dios también por la oportunidad de estar aquí hablándoles a todos ustedes y estar en esta misión que Dios me encomendó. Me gusta mucho el nombre de esta campaña porque es cuando nosotras las mujeres le decimos también a la otra y es yo decido cuándo. ¿De qué se trata la campaña? Bueno, ayer lanzamos la primera campaña del año sobre prevención de embarazo adolescente porque queremos hacer un llamado justamente a las jóvenes y a los jóvenes. Y hablando de esta paridad, ayer hicimos una actividad muy, muy interesante con los secretarios de despacho y es que les pusimos un simulador que son una especie de pesas para simular un embarazo de 7 meses. Entonces se quedaron todo el día con él, claro, sintiendo lo que el dolor de espalda, el apretón en las costillas, porque también es un llamado a los hombres. Escuchamos frases todo el tiempo, los hijos son de la mamá o a nosotras son las que nos toca y en parte sí, pero yo creo que nos toca crear más conciencia sobre la responsabilidad que tienen los hombres a la hora de la decisión de tener un hijo o a la hora de con su pareja decir vamos a ser papá. Solamente en Comuna 13 podemos estar hablando de aproximadamente 70 mil mujeres madres cabezas de familia. Entonces yo me pregunto, de esas 70 mil, ¿cuántas pensaron que iban a responder solas? Porque hay muchas mujeres que dicen, no, yo voy a ser mamá y voy a ser mamá sola y toman la decisión desde el planean principio. Planean eso, claro. Exactamente, pero muchas veces es por la tranquilidad o por la irresponsabilidad también de su pareja que a las mujeres les toca asumir esa posición. Y yo creo que es muy importante que esta campaña se piense tanto en los jóvenes como en las jóvenes, y es yo decido cuándo. Los hijos no son de la mujer, no señores, los hijos son de los dos y la responsabilidad es compartida. Y los jóvenes, ah, que es que no volvió a aparecer, pues tiene que aparecer. Y yo a las mujeres sí les digo, su demanda por alimentos sí, al que no esté respondiendo. Y yo hago mucho énfasis en eso porque no pueden tener la tranquilidad. Las que somos mamás sabemos la responsabilidad que implica un hijo, emocional, física, económica, todas las implicaciones que tiene levantar un hijo para que sea a cargo solamente de la mujer, no. Pero eso parte desde la decisión de paternidad o maternidad. Si no estamos seguros, si no creemos que tenemos las condiciones, es mejor aplazar. Pero uno casi que podría decir que el 100% de una joven hasta los 18 años no está en la capacidad mental, económica, para asumir la maternidad o emocional, la paternidad emocional. Claro. Entonces, por eso lanzamos esta campaña el año pasado en Medellín. Fueron 3.700 jóvenes que quedaron embarazadas y claro, los indicadores han ido reduciendo, pero a mí me duele cada una, me duele cada joven que no logra continuar sus estudios, porque estadísticamente tan solo el 13% de las jóvenes que quedaron embarazadas pudieron continuar sus estudios. Entonces eso ya es estadística, que claro que hay unas que salen adelante y pueden, claro que sí,
eso, cuando Dios le pone algo en el corazón, lo consigue, pero las estadísticas nos muestran que la mayoría le toca buscar un trabajo, le toca buscar un trabajo muchas veces informal, y va a ser por mucho tiempo de su vida, porque mientras logra acceder a una carrera técnica universitaria, va a sufrir mucho. Yo les digo a las jóvenes, sean empoderadas, decidan cuándo planear su maternidad, eso es una decisión de vida y no tiene que estar supeditada al entorno ni a que el hombre le diga que, por ahí vamos a después a sacar unos videos que los mitos de eso no pasa nada, no, en la primera vez no pasa nada, pero la verdad las jóvenes son las que tienen, digamos, que ese poder de decidir su maternidad. Gestora, me encanta esa actividad que realizaron el día de ayer, esta campaña de alguna manera se inició el año pasado, inclusive desde TikTok, llevando un mensaje, una canción muy pegajosa con Gina Rose, la recuerdo. Y eso que usted dice es lo que implica tener un hijo, no solamente en el momento de los cuidados, que fue lo de la actividad de ayer, que es muy desgastante, sino en que la vida nos cambia y el tema económico cambia, y el tema de que si estás estudiando, trabajando, sobre todo para las mujeres, cambia muchísimo porque somos nosotras las empoderadas. Entonces, qué importante. Y qué bueno que en estas jornadas también estén involucrando realmente ese poder que tienen los hombres también en el momento de educar y de acompañar a la mujer en la maternidad. Sí, es un proceso, digamos, que de toda la familia. Muchas veces las abuelas o los papás no se atreven a tener esas conversaciones con sus hijos, y si no los tienen ya, de pronto los van a tener después, cuando sea muy tarde, cuando lleguen con una noticia. Entonces, sí o sí, hablar con ellos, decirles, hablar de su proyecto de vida. Increíblemente, hay muchas jóvenes que deciden u optan por la maternidad temprana porque no creen en un futuro, no creen que van a poder lograr terminar una carrera universitaria, no creen que van a poder lograr sus metas, y todo eso parte del proyecto de vida. Y si un papá o una mamá no le quiere hablar de sexualidad a sus hijos o a sus hijas, pues háblele del proyecto de vida, invítela a soñar. Hay una anécdota muy bonita que me cuenta Daniel, que cuando él se acostaba con su mamá, más o menos a los 4 años, se acostaban a soñar, a decir, ¿qué vamos a hacer? Y entonces Daniel le decía, yo quiero hacer robots, y yo quiero hacer... Y la mamá lo invitaba a soñar. Nunca pierdan esa capacidad de soñar con sus hijos, de decir a dónde quieren llevarlos, a dónde quieren llegar. Albert Einstein decía una frase, y es más importante la imaginación que el conocimiento. Uh-huh. Es más importante a veces soñar, imaginar con los hijos. Nunca le corten sus alas a sus hijos y atrévanla a soñar. Entonces, repito, si no le quieren hablar de sexualidad porque por temas de tabú o porque no se sienten cómodos, construyan un proyecto de vida con sus hijos o sus hijas. Y ahí va a partir todo, y empujarlos y ayudarlos a que cumplan ese proyecto de vida, y probablemente así pueden atreverse o pensar que la maternidad o la paternidad no va a ser el momento adecuado en la juventud. Gestora, como usted lo decía, entonces muchos padres, muchos abuelos, pues por crianza no saben cómo acercarse a ese adolescente, pero ahí está también la oferta institucional, y es que también pues la alcaldía y las diferentes instituciones y fundaciones que ustedes hoy también le están diciendo, pues gracias, y venga, que los vamos a apoyar también a ustedes por la labor que están haciendo, también se pueden acercar y los pueden direccionar a eso. Entonces, desde la parte de la oferta institucional, ¿qué pueden encontrar? ¿Qué podrían de alguna forma ellos acercarse en las redes sociales, cuando pueden escribir al Instagram de la Alcaldía de Medellín y decir, necesito ayuda, y ahí los direccionan? También a través de la página web podrían conseguir información y saber a dónde acudir, porque necesitamos es más adolescentes que tengan esas herramientas para tomar las decisiones. Claro que sí, nosotros tenemos la línea mujer y la línea amiga, que es 444-4445. Ahí se pueden comunicar de pronto papás o mamás también que digan, bueno, es que mi hija se consiguió un noviecito, tiene 13 años. Hay cosas que son, digamos, que predecibles un poquito. Uno siempre cree que a veces los hijos no van a repetir los errores de uno, pero si usted mamá fue madre adolescente, si usted abuela fue madre adolescente, si en su entorno hay madres adolescentes, desafortunadamente la estadística nos dice
que sus hijas o sus hijos tienen una mayor vulnerabilidad a ser padres o madres adolescentes. No es algo que diga yo, es algo que lo dice la ciencia. Entonces, no es que mi hija no va a cometer los errores. Pues la ciencia nos dice otra cosa, señora, o abuela o papá. Nos dice que probablemente sí. Por ejemplo, otra cosa que nos dio el análisis de información es si su pareja es menor a usted, puede haber un embarazo adolescente. ¿Por qué? No entendemos, pero lo que nosotros estamos haciendo es analizando la información para hacer modelos predictivos, eso con Medellín Valle del Software. ¿Cómo podemos analizar la información? Porque nos da variables que normalmente no consideraríamos. Entonces, hay cosas, si usted está en un entorno donde hay muchas jóvenes embarazadas, probablemente su hija sea más vulnerable porque sus amigas o su entorno cercano normalizó la situación. Por ejemplo, hay algo muy triste y es hicimos un esfuerzo gigante y logramos reducciones en la prevención del embarazo, pero en población migrante aumentó un 300%. Entonces, obviamente nos va a tocar hacer unas campañas direccionadas a esta población, entre otras cosas, porque su legalidad no nos permite pues darles atención en subdérmicos, pero vamos a trabajar en eso porque yo soy muy creyente y soy y ese es un mensaje también para la gente. Los migrantes, los extranjeros, es un mandato de Dios de cuidarlos y de protegerlos. Entonces, si somos creyentes, nosotros tenemos que acogerlos y amarlos como a cualquier otro hermano colombiano. Y por eso vamos a direccionar también unas campañas dirigidas a ellos, esperando que su regularización surta efecto para poderles brindar toda la oferta con subdérmicos y lo que podamos hacer. Mientras tanto, educación. Mientras tanto, si hay mamás de jóvenes o hombres o mujeres, ojo, porque esta tasa va en aumento. O si están en un ambiente donde hay población migrante, ojo, porque esta tasa va en aumento y entonces, ¿eso cómo se combate? Se combate es con amor, con educación, pero nunca con discriminación. Gestora, este mensaje va direccionado definitivamente a la familia y como usted lo decía, es un tema de ejemplo, de que todo se aprende de nuestros padres, de ese núcleo cercano que tenemos. Esa invitación final para que todas las personas, digamos que estén conectadas con esta campaña de Yo Decido Cuándo. Bueno, nosotros como Alcaldía de Medellín estamos haciendo un esfuerzo gigante para los centros educativos, para nosotros decirle a las jóvenes, ser papá o ser mamá es algo hermoso que Dios pone en nuestros corazones, es un amor que no hay otra manera de conocerlo, pero eso exige una serie de responsabilidades, eso exige que tú físicamente estás preparado, que económicamente puedes asumir la paternidad o la maternidad, que ya no vas a tener plata para irte de fiestas, no, esa plata va para pañales, va para teteros, que la platica que podías ahorrar en un trabajo para pagarte tu semestre, lo debes invertir en tu bebé que viene en camino o va a nacer. Si ustedes quieren evitar, si quieren postergar eso, no solamente para ustedes, o si ustedes mamás no quieren ver a sus niños o niñas jóvenes cargando un bebé, no hay otra manera de contenerlo que no sea con educación, que no sea vendiendo y proyectando un proyecto de vida en ellos. No hay otra manera. Nosotros hacemos nuestra parte, pero la familia, ustedes, comunidad y ustedes familia, deben hacer la otra. Gestora Diana Osorio, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa. Estaremos con ella cada mes hablando de cada campaña que ustedes van a realizar, dándole ese empuje y diciendo desde Mi Parque Tu Casa que estamos con ustedes y por eso también repetimos esa línea amiga 444-4445. Allí ustedes se pueden comunicar y tener herramientas, lo que necesitamos para nuestros adolescentes. Muchas gracias por estar acá en Mi Parque Tu Casa. Un abrazo gigante y a disfrutar también de sus dos pequeños. Claro que sí, están allí en el parque haciendo escándalos. Nosotros continuamos en Mi Parque Tu Casa. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más. Sí, yo las estaba escuchando. Estás viendo Mi Parque Tu Casa.
Y continuamos con más en Mi Parque, Tu Casa, y como siempre con muy buenas recomendaciones para su salud y la de toda su familia. Y por supuesto me está acompañando Patricia en esta mañana fría. Patri, ¿cómo estás? Hola, Luisa. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a Dios. Y un saludo a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Cuéntanos qué traes hoy para nosotras y todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Bueno, pues les cuento a los televidentes que en estos momentos que estamos enfrentando otra vez otra crisis del COVID-19, que sería el tercer pico de esta enfermedad, pues traemos unos elementos, mejor dicho, unas promociones súper especiales. Pues traemos para todos los televidentes el famosísimo oxímetro con curva. Sí. ¿Tú sabías que el oxímetro con curva es el que nos permite medir las pulsaciones por minuto y fuera de eso la oxigenación en la sangre? Por supuesto, digamos que en estos tiempos de pandemia todos queremos tener un oxímetro en nuestro hogar, pero me causa curiosidad el tema de que sea con curva. Mira, ¿por qué es con curva? Simplemente porque lo que nos facilita es, no solamente mide la oxigenación, sino que nos mide la circulación en la sangre, que es lo más importante, es la línea vital para nosotros estarnos monitoreando esa oxigenación en la sangre. Mira, si en estos momentos a los televidentes o hasta nosotros mismos que se presentan tantos síntomas, si usted se siente en estos momentos cansado, si se siente con falta de oxigenación, si siente que está perdiendo, por decir, la iniciativa, o sea, de realizar cualquier actividad física. Es más, si usted en estos momentos tiene síntomas gripales, sí. Si tiene en estos momentos COVID y no lo sabe, si en estos momentos siente todos esos síntomas, pues llegó el oxímetro. Este sería el mejor amigo. Mejor dicho, es el amigo infaltable. Es mejor, Luisa, es más importante que un termómetro. Y además, tenemos el calostro, ¿sí? Que el calostro es el complemento perfecto para que acompañemos el oxímetro. ¿Recuerda, Luisa, qué es el calostro bovino? Por supuesto que lo recuerdo. Que es para subir nuestras defensas, que es para que, mejor dicho, acompañado del oxímetro, impulsemos esa inmunidad a tantos virus que en estos momentos estamos enfrentando, y es muy propicio ahorita para este pico tan elevado en el que estamos en estos momentos. Bueno, Patri, tenemos entonces el calostro y el oxímetro, pero muchas personas estaban preguntando en casa, listo, lo quiero comprar, pero entonces, ¿cómo sé cuáles son esos niveles adecuados para saber si tengo mi oxígeno bien o estoy en ese momento donde debo consultar al médico? Claro, Luz, súper importante. Vamos a mirar que la oxigenación es de estamos hablando de un 90 a un 100%. De un 90 a un 95 quiere decir que nuestra oxigenación está en un estado normal. Perfecto. De un 95 a un 100% quiere decir que nuestra oxigenación está súper. Uh-huh. Pero si la oxigenación mide un 90% hacia abajo, quiere decir que estamos con los niveles por debajo de la oxigenación, o sea que es de mucho cuidado. Recordemos todos que regalar salud no es simplemente hecho de gastar por gastar. Es un implemento que debemos tener todos en casa, y más en estos tiempos. Por favor, cuidémonos, que en nuestras manos está en solucionar nuestros problemas de salud y aumentar las defensas con el calostro bovino. Entonces, vamos a aplicar el calostro bovino y vamos a acompañarlo del oxímetro, que es, mejor dicho, el kit completo, el mejor. Y la caja de tapabocas, que es infaltable, que es como el que yo tengo en estos momentos acá, es perfecto. El mismo, es hipoalergénico, contiene tres capas de mayor seguridad. Lu, ¿te imaginas cuánto puede costar esto? A ver, ¿cuánto? Además, mira, que siempre nos traes muy buenos precios para todos los televidentes de Mi Parque. Es una súper oferta. Solo el calostro cuesta 80 mil pesos, ¿sí? Y el oxímetro 100, o sea que estamos hablando de 170 mil pesos. Uh-huh. Pero por ser hoy y por los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, todo este kit por 99.900 pesos es wow. Un súper regalo. Bueno, yo sé que vas a empezar a recibir entonces llamadas, recordemos esas líneas telefónicas que se van a llevar para que todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, pues comiencen a tomar sus teléfonos. Claro que sí. Si usted está dentro de las primeras 25 llamadas, recuerde, 25 primeras llamadas, porque esto no es todo el tiempo. Limitado. Vamos a marcar ya mismo al 322-7172, al WhatsApp 300-448-8689. Domicilio totalmente gratuito hasta la puerta de su casa. Regalemos salud, regalemos bienestar. Es algo que lo necesitamos todos. Uh-huh. Y que sirve para toda la familia. Pati, recordemos rápidamente cómo se consume el calostro. El calostro tiene su tapa dosificadora. ¿Sí? En las mañanas en agua o en jugos naturales. Perfecto. Que es lo más indispensable.
Y recordemos, 99.900, marcando ya mismo al 322-7172, WhatsApp 300-448-8689. No se van a arrepentir, regalemos salud y cuidémonos todos. Redes sociales rápidamente. @dominus.colombia, Facebook e Instagram. Bueno, qué maravilloso, domicilio gratis, un super precio y tres productos que necesitamos en este momento. En estos momentos, ahora y para siempre, ya. Patri, gracias por tus buenas recomendaciones. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Parque Tu Casa, ¿cuál es la clave para tener una buena relación con la alimentación, con la comida, con esa dieta que nos manda el profesional? Pues hoy vamos a hablar de ese tema y saludamos a nuestra próxima invitada, Jimena Martínez Bedoya, nutricionista. Bienvenida a Mi Parque Tu Casa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Feliz, estoy feliz de compartir acá con ustedes, Manu y Lu, súper agradecida con este espacio. ¿Cuál es la clave? O sea, te lo digo pues que yo he tratado, yo soy una mujer que toda la vida pues ha hecho ejercicio, pues que ha tenido, me encanta el tema de las dietas, de qué es mejor y todo, pero después del trasplante me quedé en 60 kilos y ha sido como una lucha, y entonces ya me siento como en una guerra como con la comida, entonces, ay, no me puedo comer la hamburguesa porque entonces todavía tengo que bajar 3 kilos y empieza uno a sumar y a dividir con los números y los kilos, ¿qué hago? Bueno, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que, bueno, el motivo principal en consulta es, ay, no, es que la relación con la comida es así, así, así. Y yo decía, ¿cómo así? O sea, aparte de que uno tiene que tener una relación con la pareja, con la familia, con el equipo de trabajo, también hay que tener una relación con la comida. Y es cuando uno dice, no más relaciones. Inevitablemente, como es algo que hacemos diario, al menos 3 veces al día, sí se construye una relación. El plan, o sea, ahí el tipcito es, la relación debe ser de qué tipo, es que es muy difícil reconocer nuestro propio papel en una relación, porque uno dice, bueno, mi relación es sana, entonces vos nunca te comes una hamburguesa o una pizza, sí. No es sana. Bueno, entonces mi relación es pésima, hay gente que me dice, mi relación con la comida es pésima, yo digo, ¿cómo así? ¿Vos no disfrutas nada? Sí, claro, yo me como eso y yo me lo disfruto, entonces no es pésima. Entonces yo siempre opto por decirles, bueno, que la relación con la comida sea mejor sin compromiso. Es decir, lo que yo quiero que hagamos es que establezcamos un estilo de vida que respete el entrenamiento, la alimentación, pero los gustos y los rechazos, porque es que aparte nosotros bien paisas, bien comelones que somos, a nosotros lo que nos reúne es la alimentación, entonces imagínate uno ahí todo el tiempo, me lo como, no me lo como, me preocupé, fue pucha, ¿por qué me comí todo esto? Es una relación tóxica. Los frijolitos, el chicharroncito con la mamá el sábado, entonces vamos y entonces no debo, ay, eso se vuelve complicado. Exactamente. Jimena, y yo te escucho y escucho a Manu y digo, y además para esas personas que todos los días entrenan, que todos los días le están dando durísimo al entrenamiento, entonces ahí entra el tema de la culpa. Entonces, no, es que no me puedo comer esto porque es que siento culpa. Pero, a ver, ¿culpa o responsabilidad con lo que estamos comiendo? ¿Con ser conscientes de qué le vamos a meter a este cuerpito? Yo digo que ni culpa ni responsabilidad, lo que uno tiene que hacer es disfrutarse el momento. Ay. Todos tenemos un amigo que es flaco, ¿cierto que sí? Sí, que uno sí, ve que ese que tipo todo. Come y come y come. Yo sé que aquí están mirando a varios. Ese tipo come y come y come y no engorda. ¿Y ustedes creen que ellos comen con preocupación? Ninguna, en cambio uno es comiendo, ay no, ¿yo por qué me comí todo esto? La preocupación, la culpa y la responsabilidad es lo que engorda. Entonces yo digo, no, o sea, más bien tengamos un estilo de vida que respete, o sea, el tema de, mira que la comida combina con todo, combina con los amigos, combina con la familia, combina en cualquier lugar, en cualquier momento, la comida combina con todo. Entonces más bien, más que una relación, tener es un estilo de vida que diga, pues pucha, me lo como, me lo disfruto, fruto, entreno, soy juiciosa, me muevo todo el día y así es mucho más fácil y más llevadero. Pero Jimena, Juliana nos pregunta en este momento y es cómo uno llegar a ese equilibrio porque entonces, ay, no voy a sentir culpa y entonces me voy a almorzar todos los días la hamburguesa y no los vegetales para la próxima semana para después. ¿Cómo llego a ese equilibrio en ser responsable con mi salud pero no sentirme culpa y no deteriorar mi parte emocional por la comida y por lo que estoy como todos los días alimentándome? Ahí la clave, lo que yo aconsejo es
establecer un estilo de vida, es decir, cuántos días a la semana me voy a dedicar a entrenar, cuántos días a la semana son los días que más me voy a mover, porque hay días que uno pasa, por ejemplo, con el teletrabajo es muy teso porque todo el día estamos sentados frente a la pantalla. Entonces, más bien, mirar a ver cuántos días voy a dedicar a moverme, cuántos voy a dedicar a comer muy bien, pero cuáles definitivamente me van a ayudar mucho con el estado emocional, porque mira, uno dice, no salgo, no me lo como, no puedo ir con esta gente come un montón, y después llega esa culpa, eleva hormonas que nos aumentan muchísimo el estrés, y eso es lo que también produce que aumentemos rápidamente de peso. Claro. Jimena, yo que soy mamá, yo digo, definitivamente si uno empieza con los niños a crear como esos hábitos saludables y esa buena relación con la comida, sería más fácil cuando ya somos adultos. Pero cuando de pronto no nos enseñaron eso desde niños a comer verduras, frutas y a tener como esa alimentación balanceada, y se nos dificulta ya cuando estamos tan grandes. Qué rico una lentejita de almuerzo. Cierto, qué rico. Yo amo las lentejas, son mis favoritas. Delicioso, o sea, unas lentejitas con platanito maduro, carne molida y aguacate. Y aguacatico. Infaltable. No, yo digo que hay una pregunta que me hacen mucho, es a partir de qué edad se debe establecer una relación con la alimentación. Esa relación la establecemos desde muy chiquitos. O sea, las mamás principalmente o los cuidadores son quienes nos empiezan a guiar con esa relación con la alimentación. Indudablemente el ejemplo es lo primero, porque es que si vos sos papá, ¿cómo le vas a obligar a tu hijo a comer frutas y ensalada si vos no te las comes? Ahí empieza a generarse ese, pues, como esa relación. Pero en cualquier momento de la vida, es decir, uno verá en qué momento de su vida decide, bueno, ahora sí, voy a estar juicioso, me voy a cuidar, lo voy a disfrutar. Y hay algo que me parece súper bacano, y es que hasta los eneros pasados, hasta 2020, el motivo de consulta principal era quiero bajar de peso. Y el motivo de consulta de este enero fue, no, es que yo quiero saber cómo estoy comiendo, si lo que como está bien, pero porque estamos mucho más preocupados por el tema de la salud. Entonces, no es tarde para no formalizar la relación con la alimentación, sino más bien para crear un estilo de vida que nos permita tener eso sin compromiso, eso que uno se disfruta de principio a fin. Sí. Esa debería ser la relación. Me gusta con la Jimena como está hablando, porque la nutricionista que uno va y le dice, Jimena, yo le tengo que decir la verdad, doctora. Es que a mí me encanta la comer pizza los domingos. Listo, entonces ella lo ayuda a uno como a compensar lo que se va a comer en la semana para que usted no se sienta que se está engordando con ese pedazo de pizza del fin de semana. Entonces me encanta cómo estás hablando y cómo tienes esa filosofía de la relación con la alimentación. ¿Dónde te seguimos? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook también y en mi página web como Nutrición Experiencial. Ahí voy a estar hablando de que nada de compromisos con la alimentación mejor, y que lo otro que quiero dejar muy claro es que, ojo, pues que comer mucho engorda, pero comer tan poquito engorda mucho más. ¿Listo? Y puede enfermar, ¿sí? Ahí las dejé, o sea, mirándome. Sí, sí. Jimena, gracias por acompañarnos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Muchísimas gracias a ustedes. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con esas curiosidades de la Semana Santa. Ya venimos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Yo vivo enamorada de esas ardillas de Mi Parque, Tu Casa. Ustedes no saben, cuando salimos en el momento del almuerzo y uno las ve por ahí, ay, me encanta poder tener el registro de eso aquí en Mi Parque, Tu Casa. Avanzamos y ya estamos a pocos días de llegar a la Semana Mayor, a esa semana de reflexión. Muchos la tomarán como una semana de descanso, pero qué rico dedicar algún tiempo, algunos minutos a reflexionar también y descansar la mente de esos pensamientos que muchas veces nos preocupamos y son tan negativos, y a reflexionar un poco más sobre la vida. Pero también queremos saber sobre esas curiosidades que tenemos en Semana Santa, en la Semana Mayor. ¿Por qué sucede el Vía Crucis? ¿Por qué pasa que hay una procesión? ¿De dónde viene eso? Que muchas veces, y hay una generación que no nos han como contado lo suficiente, y es rico saber también de eso. Entonces saludamos a esta hora a Víctor Miguel López, consejero espiritual. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, y ustedes, encantadísimo de estar acá en este bello programa. Ay, qué rico, Víctor, tenerte en mi parque, tu casa, y hoy para hablar de las curiosidades de la Semana Mayor, porque como decía Manu, pues uno digamos que se iba ahí detrás de los tíos, las tías, los abuelos, la mamá, pero no se iba a la historia, a qué pasaba. Por ejemplo, empecemos el origen de las procesiones, ¿de dónde viene? Mira, el origen de las procesiones, los académicos hablan de dos. Okay. Del teatro, que nace en Grecia, sí. Que el teatro antes era algo teológico, o sea, hablaban pues cosas de Dios, era algo muy sagrado, y pasa de Grecia a la Iglesia Católica. Se empieza a utilizar y se dan autos sacramentales, el sacerdote como que hace de Jesús y sus ayudantes hacen de los otros personajes de la Biblia. Esto se pasa del altar al atrio y ya con el tiempo se vuelve con actores de madera, que son las imágenes, ¿cierto? Sí. Ese es un origen. Otros dicen, no, el barroco. Entonces la gente se empezó a enfervorizar y hicieron todas estas procesiones, todas estas manifestaciones de fe. Entonces empieza especialmente en España, en Andalucía, particularmente en Sevilla. Y allá vemos unas procesiones gigantes, vemos pasos que tienen personas, costaleros cargando como 100, 200 personas debajo de una imagen con un mismo paso. Están los penitentes que traen esos cucuruchos pues que hemos visto. Que son como morados. A veces, como... ajá. ¿Cierto? En la vestimenta. Ajá, entonces hay muchas cosas bonitas allá, imágenes muy representativas y es un fervor, es algo mágico. Casi que van personas que ni siquiera están de acuerdo con la iglesia o peleados o algo, pero es que está saliendo su imagen y es su imagen y he estado pendiente de ella desde pequeño y pase lo que pase va a estar ahí y vemos periodistas con la voz embargada narrando las procesiones, vemos imágenes muy representativas, por ejemplo la Virgen de la Macarena, que tiene una historia pues súper curiosa y es que un italiano fue muy enfermo a un hospital de allá de Sevilla y casualmente murió. El hospital decidió coger sus pertenencias. Bueno, no dimos con el paradero de este hombre, quedémonos con esto. Abrieron una maleta y había una cara y unas manos de una virgen. Y la guardaron, la llevaron para unas monjitas, se las guardaron, pues, que era algo del hospital. Y casualmente tuvieron una necesidad de un reloj y lo cambiaron por el reloj. Y la persona que lo abrió empezó a investigar y de dónde será esta imagen. Y analizaban la escuela de Roldán, de Juan de la Mesa, y se dieron cuenta que no era de ninguna escuela, era una virgen que a la vez sonreía y a la vez lloraba. Entonces le pusieron, no, esta imagen nos la regalaron Los Ángeles. Y sale en Sevilla, empieza el himno nacional a tocar, que es un patrimonio pues inmaterial de la humanidad, esta procesión. Por ejemplo, otro Cristo, que es el cachorro, que un escultor estaba sin inspiración y estaba matando a un gitano en la calle y salió corriendo a ver las expresiones cuando moría y empezó a dibujar y ya después entregó la imagen que le habían encargado y la gente vio y ¡ay, mira, es el cachorro! Entonces se quedó el Cristo del cachorro por este gitano, ¿cierto? Entonces son imágenes muy, muy sentidas. Y la Semana Santa en el mundo no es igual, no toda es como acá en Medellín o como en España. Por ejemplo, en México es muy viviente y casi que a veces es demasiado real y las personas que representan terminan heridas así, pero es algo cultural. En El Salvador hacen tapetes de aserrín para que pasen las imágenes, en Guatemala son de flores, porque a sus jefes espirituales, sus jefes indígenas, cuando pasaban les hacían esos tapetes, entonces para que pasen las imágenes también ponen esos tapetes, hay lugares donde, bueno, cogen a Judas a balazos, a pólvora, hay muchas tradiciones. También tenemos el tema de los monumentos. Entonces, cuando podíamos, porque por el tema de la pandemia, pues ya vamos a llevar 2 años que no podemos hacer pues como este acto. ¿De dónde viene el ir a visitar el Via Crucis? ¿De dónde sale? Mira, los monumentos salen de Sevilla justamente. Ok. Cuando estaban, después de la última cena, de la cena del Señor el jueves, se guarda el Santísimo, la hostia.
y a los sevillanos les dio pues por hacer un armatoste gigante. Y llegó el obispo y vio, pero por Dios, esto es un monumento. Entonces ya se quedó monumento. Y en todas partes pues se volvió pues famoso. Y las visitas a los monumentos fueron idea de un santo, San Felipe Neri. Vio como que la gente estaba desocupada viendo monumentos, pues, y en Roma especialmente, él puso dos tareas, se pueden acoger pues a las dos. Una es los pasos que tuvo Jesús después de la última cena. Entonces, estuvo en el Huerto de los Olivos, se fue donde Anás, donde Caifás, donde Pilatos, Herodes Pilatos, y después caminó a la cruz. O también por el derramamiento de sangre que tuvo Jesús. Entonces, en los lugares que, o momentos que Jesús derramó sangre, también se meditan. Entonces, en la circuncisión, cuando está en el Huerto de los Olivos que suda sangre, cuando está en la flagelación, la coronación de espinas, cuando va camino al Calvario, cuando le clavan y cuando le pegan pues como el lancetazo pues para sí, emanar sangre y agua. Entonces, esos son los pasos, 7 pasos, cualquiera de los 2 se acogen, con Padre Nuestro, de María y Gloria, pero nace pues como de estas dos situaciones. Víctor, digamos que en esta Semana Mayor parte de esas celebraciones está el tema de las imágenes. ¿De dónde el origen de esas imágenes? ¿Por qué tan importantes? ¿Por qué todos los católicos tenemos inclusive, así sea una imagen en nuestro hogar, y toman mayor, digamos que, significado en la Semana Mayor? Mira, las imágenes están en la Biblia. Muchos recuerdan el Éxodo 20, el libro del Éxodo 20, donde dice: no te harás imágenes ni de lo que está en el cielo, en la tierra, ni en el mar. Y en el mismo Éxodo, más adelante, nos habla de imágenes. Nos habla de Moisés, que Dios le dice que ponga un asta y ponga una serpiente para que quien la mirara quedaba curado. Entonces, esta fue una primera imagen que se volvió casi que estandarte. En otra parte sí, de la Biblia se nos habla también que Dios le dice a Moisés, para la construcción del templo, ponga 2 querubines con las alas tapando el Arca de la Alianza. ¿Qué es el Arca de la Alianza? Donde se guardan los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Uh-huh. Y también se le encomienda a Moisés que en el templo haya ángeles bordados en los telones, en las telas, con hilo de oro. Entonces, las imágenes están desde la Biblia, y es algo muy, muy, muy bueno, porque no solo nos recuerda, sino que casi que como con el arte, nosotros muchas veces con el arte hacemos clic, nos transmite algo, sentimos algo. Muy bonito ver que una imagen que nosotros le tenemos especial afecto nos transmite cómo era Jesús o cómo me imagino yo a Jesús. Es como parte también pues del catolicismo, y muchas veces hasta los protestantes, hay protestantes serios, por ejemplo, en Alemania, que tienen sus imágenes en las cantatas que se hacen allá en Semana Santa, pues los alemanes se ven las imágenes normal, no hay lío pues con eso. Muy bien, Víctor. ¿Dónde podemos conocer más del tema? Eso vemos, pues yo estoy súper encarretada escuchándote, porque es muy interesante conocer más de la historia que tenemos, de toda esa parte que creemos, de dónde viene, por qué sucede, por qué sucedió, todos los ejemplos que nos diste con las historias que nos acabas de mencionar. ¿Dónde te podemos seguir? Sabemos que también eres youtuber y que has hecho de la tecnología algo a favor para que sigamos conociendo más de este tema. Ah, mira, el canal mío se llama Consentido Espiritual. Sí. Consentido de tener sentido y consentido de mimado. Mimados por Dios, ¿cierto? Entonces ahí podemos encontrar este tema. Y me hablabas del Via Crucis. Hay un Via Crucis muy lindo. Bueno, en España, la gente cuando sale las imágenes, muchos flamencos salen espontáneamente y empiezan a cantar flamencos a la Virgen, a Jesús, le dicen guapa, guapo. Sí. Y aquí tenemos un Via Crucis que todas las personas lo cantan a pecho herido en Semana Santa en todas las parroquias, que lo hizo Gonzalo Vidal. Gonzalo Vidal es un payanés. Él vino con su papá y un tío. El papá fue organista de la catedral, de Nuestra Señora de la Candelaria, y el otro fue de San José. Estos payaneses fundaron
la escuela de Santa Cecilia, que se volvió después la escuela de Bellas Artes, ¿cierto? Entonces este muchacho, Gonzalo Vidal, crea el Via Crucis de Semana Santa, el que todos cantamos, y bueno, también el himno de Antioquia, él compuso o musicalizó este himno. Victor, entonces ya saben de dónde viene. Mejor dicho, mucho por aprender, muchas curiosidades se quedan en el aire. A nosotros se nos acaba el tiempo, gracias por acompañarnos aquí en Mi Parque, Tu Casa. No, con todo el gusto. Víctor, feliz Semana Santa, que entremos todos en Semana de Reflexión, y muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Un abrazo gigante. No, el abrazo es para ustedes y qué bueno volvernos a ver. Claro que sí, nos vamos. Recuerden, mañana 9:35 de la mañana, Mi Parque, Tu Casa, y tendremos yoga al parque para que no se lo pierdan, y por supuesto otros invitados. 9:35, Mi Parque, Tu Casa, un abrazo gigante, y sigan conectados con la programación de Telemedellín. Chao, chao.